Aquí comienza El Pulso del Fútbol con Hernán Peláez e Iván Mejía por Caracol Radio. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol. Los saludamos en este día 14 de agosto 2015. Y por supuesto, oyentes en Colombia, en el exterior, en las selvas, en las montañas, en los ríos, en las balsas, los que van ahí por la balsa ahora, en el Amazonas, en el Chocó, en Guajira, a todo, a las amas de casa, a los jóvenes estudiantes que hoy es viernes, y por supuesto, a quienes se preparan para un puente, comenzando por nuestro amigo Mejía, que hoy decidió empezar el puente, a lo cual tiene pleno derecho. Don Rafael Villegas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernán? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Pues hombre, muy contentos y aquí muy preparados para lo que será el fin de semana en el fútbol. Bueno, aquí tiene don Juan Manuel Zúñiga un correo que vale, es interesante porque coincide con algo que se ha manifestado hoy en Brasil. Resulta que el técnico Dunga, que ustedes lo recuerdan, sí, hizo la convocatoria de sus jugadores, ¿no es cierto?, para los partidos amistosos. Dejó por fuera a Thiago Silva. Entonces, por supuesto, se le vino el mundo. No, el mundo encima no. Bueno, ¿y por qué? ¿Fue que Thiago, usted lo considera, le preguntaron, culpable de lo que nos pasó con fulano, con Paraguay? Entonces dijo el hombre, mire, no. Esos son jugadores que uno conoce lo que tienen y lo que dan. Y además, sus técnicos, con los cuales uno puede conversar, le dicen a uno, está bien, está mal, está... Lo cierto fue que convocó 4 defensas. David Luiz y Marquinhos, que son del París, a Miranda, que ahora está en el Inter de Milán, y a otro muchacho, Gabriel, creo, no sé qué. Pero es el primer paso que da Dunga como para mover la estructura defensiva de Brasil. Acuérdese que ya, para usar un término deportivo, se cargó al arquero. Sí. ¿Cierto? Ahora se carga a Thiago Silva. Entonces usted comprende que la gente mismo, ¿no? No, pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Es más David Luiz que Thiago Silva? No, es que el caso es que en el puesto de Thiago, en el puesto de Thiago Silva va otro defensa. No, porque es que a mí me llama la atención, ¿no? Está bien, él toma la determinación de sacar a Thiago Silva, sí, y él arma su equipo, pero a mí sí me llama la atención de que un jugador como David Luiz, con las limitantes, bueno, que tiene David Luiz, se ha llamado siempre a la selección. Bueno, usted sabe cómo son los técnicos. Pero... Ahora, él llamó a Kaká, ¿no? Él, sí, llamó a Kaká y... Ah, sobre eso me escribe Juan Manuel Zúñiga. Si llamó a Kaká, que está fuera, digamos, del circuito de élite. Sí. Está en el Orlando City con los Estados Unidos. Puede interpretarse de dos maneras. O hay jugadores en el puesto de Kaká de muy bajo nivel en Europa, por decir algo, Coutinho, por decir algo. O es un gancho que tiene Brasil para jugar allá en Estados Unidos y ahí entra el factor comercial, porque Kaká estaba fuera ya de circulación de Brasil, ¿no? Claro. De la selección. Y le quiero decir una cosa. Siguiendo un poco el fútbol norteamericano, ha tenido altas y bajas Kaká, pero todavía no ha respondido a lo que la gente esperaba en el equipo de Orlando City de Kaká, que está pues en esta convocatoria. Y le iba a decir que el técnico Dunga pues se explayó en el tema de Neymar, ¿no? Que hoy está sufriendo, sí, un problema de papeles. Bueno, pero el problema es que parece que dicen que puede contagiar a algunos compañeros. ¿Eso es contagioso? Parece que sí, no sé. Bueno, mire, otra vez Juan Zúñiga me dice, hombre, en estos días se habla mucho de los zurdos, que el día del zurdo, que Maradona, que Messi, que Cueto. Sí, pues, y habrá un día de los derechos y otro de los cabeceadores. Eso ya es cuestión de periodismo, ¿no es cierto? ¿Quién se inventó el Día del Zurdo? No, el Día del Zurdo, no sé. ¿Ah? Ya de que le buscan todo, ¿no? Bueno, esto lo mandó Pedro Alexander Cifuentes. Dice, pregunta el señor, que si la selección colombiana sub-23, que ahora va a manejar el Pizzi Restrepo, sí, para lo que será el repechaje a los Juegos Olímpicos, ¿tendrá algún partido de repechaje en el territorio colombiano? La verdad es que no. No sabemos. No, hasta el momento no. Y quiero decir lo siguiente. Bueno, sí, va a tener unos partidos, pero afuera. La selección Colombia va a jugar en China. Ah, bueno. Va a jugar en Corea, esta selección, ¿ya? ¿Eh? Sí, va a jugar. Pero en Colombia, hasta el momento que yo conozca, no. Y quería anotar otra cosa. Ayer alguien me preguntó, el primer partido de preparación de la selección Colombia con miras a lo que será la eliminatoria, ¿está confirmado o no? No. Colombia tiene un partido confirmado. El partido del 8 de septiembre, que va a jugar contra la selección del Perú en Estados Unidos, en Nueva York. De resto, que yo tenga entendido, Hernán, no hay otro partido confirmado.
programa. Muy bien. Hombre, tiene razón nuestro amigo Willa Rodríguez aquí de AS Colombia. Saca este dato para que usted se ponga a pensar. El Deportivo Cali y el Once Caldas le han pagado a la Dimayor 57 millones de pesos en multas. Qué barbaridad. Yesurún, ¿hay de dónde comprar un carro? 57 millones. ¿Y para qué un carro? El Cali ha pagado 40 millones y el Once Caldas 15. O esos equipos tienen mucho billete, o algo está pasando. Sí, pero usted, ¿por qué dice que hay para comprar un carro? Que esos son los valores. ¿Usted con 57 millones compra un carro? No, pero o compra dos de 20, o dos de 25, le sobra. De manera que lo que puede hacer la mayoría es comprar un carro y rifarlo para ganar más plata. Entre los árbitros. Bueno, le tengo aquí un cuento muy bueno sobre las sanciones. Hoy El Tiempo, el diario El Tiempo, no digo que por habernos oído ayer, no. Pero saca una nota buena sobre el comité disciplinario de la Dimayor, que hay mucha queja, mucha polémica, porque el rasero es raro. Parece que no es coherente en el tema de aplicación de sanción. Es que le voy a preguntar esto. ¿Cómo es posible que haya un reglamento para la Liga Águila 2, otro para la Copa Águila, en cuanto a la disciplina? A un equipo, al Once Caldas, a propósito, lo sancionaron con 3.221.000 pesos por no presentarse oportunamente a los actos protocolarios. Ese fue un partido contra el Patriota. 3 millones. Apunte. 3 millones. Bueno. 3.200.000. Atlético Nacional fue sancionado con 805 mil pesos por no presentarse. Este partido era en la Copa Águila. O sea que usted puede cometer pecado más barato en la Copa si va y lo comete en la Liga, le clavan la mano duro. Como en los almacenes de telas. Entonces yo digo, ¿para qué se enredan, hombre? La misma sanción. Son los mismos jugadores, la misma... Hombre, unifiquen, es que se inventan unos cuentos. Sí. ¿Ah? Entonces, porque yo llego tarde en la Copa, no me cuesta sino 800.000. Si llego tarde en la Liga, me cuesta 3 millones. No, yo creo que aquí se cae su peso que unifiquen eso. No, y Luis Carlos Cepeda, voy a buscar por acá el correo, yo lo debo tener por aquí. Hablaba precisamente de un tema muy similar, ¿no? Como a un equipo lo sancionaron con 6 millones largos. Ajá. Por una determinada falta, y en la misma falta o con la misma falta a otro equipo lo sancionaron solamente con 3 millones. Exactamente. Hay gente que llega, hay gente que va a llegar tarde al entierro de ella, de la persona. Sí, es que no sé en qué viene, en otro país. Oiga, ¿usted se acuerda de Reinel Ruiz, no es cierto? Claro, arquero del Deportivo Pereira, arquero en el América, arquero en el Tolima, preparador de arqueros en el América, hasta donde yo supe. ¿Qué pasó con Reinel Ruiz? Aquí me pregunta el señor Gilberto Ruiz, que ¿dónde está? Yo entiendo que sigue siendo entrenador de arqueros, y no sé si estaba en Pereira o en América, no sé. Yo lo tuve hasta cuando estuve en el América, es decir, hasta ahí le seguí el rastro. Sí, sí, sí. Y parece que es un hombre muy muy correcto, muy bueno en este trabajo. Porque ¿no? Ahora que vuelve Alberto Suárez al América, es probable. Vi que estaba en el cuerpo técnico Otoniel Quintana. ¿Sí? Otoniel Quintana, te imagino yo que Otoniel Quintana va a llegar a trabajar los arqueros del América. Exacto. Bueno, aquí pregunta Ronnie Miguel Beltrán. Hombre, ¿cuál es el problema de los jugadores colombianos? Y lo plantea así. A ver. Cuando llegan por allá a Europa, los técnicos siempre dicen, juega muy bien, es maravilloso, pero no está al 100% físicamente. Este es un varillazo directamente para Jackson Martínez. Increíble lo que está pasando con Jackson. Y lo pusieron de ejemplo a los uruguayos. Dijo el técnico, pero no fue si Simeone o alguien ha llegado al Atlético de Madrid. Godín jugó la Copa América. Claro. Jiménez jugó la Copa América. Ambos jugadores llegaron en perfecta condición física porque después de la Copa se dedicaron a trabajar. Sí. Jackson, como tantos otros, se puso a disfrutar de vacaciones. Que no está en condición. Sí, pero no sé, a mí sí me queda una gran duda en qué tema, Hernán. No. Se pierde tan rápido la condición física. Es que depende. ¿Estará tan mal Jackson Martínez en la condición física? Pues es que uno no sabe.
Sí, pero a mí se me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues Jackson viene de hacer el trabajo de Copa América. Gordo no está. ¿Ah? Hizo el trabajo de Copa América. Es cierto, tuvo un periodo de vacaciones. Venía haciendo una gran campaña en el Porto. Recuerde que tuvo una lesión, pero luego volvió al Porto. Oh, volvió siendo goleador y todo esto. Y de un momento a otro, cuando llega al Atlético de Madrid, resulta que no está en condición física. Eso sí es un, como usted dice, un varillazo. Pues, bastante sí, duro para irlo a mirar. Además, con ejemplo, le dijeron, ¿cómo es posible que los uruguayos, los defensas que vienen de la misma Copa América, estén bien, listos, y usted que viene de la Copa América no esté listo? Sí, no. Y con 35 millones de euros de por medio. No, no, por eso, yo creo que los jugadores nuestros tienen que ser... cuando uno dice es que el jugador es súper profesional, eso es. Claro. Que no tenga vigilancia, que no tenga compromiso, pero que tenga... comportamiento profesional. Exacto, un día de vida normal, correcto. Vale. Ahora, yo le quiero decir otra cosa. Qué pesar. Por lo que conozco, ¿no? Mm. Por lo que conozco. Yo sé que Jackson Martínez es un tipo muy disciplinado. No, claro, yo sé que no toma, ni bebe, ni fuma. Sí, algo pasó. Pero físicamente, ¿usted sabe que un jugador puede perder o gana más masa muscular o más, o gana más grasa, depende de la alimentación que... En fin, hay una cantidad de detalles que hay que... No, yo, y en la preparación física, hermano, usted que le interesa el tema, en la preparación física está claro que un deportista de alto rendimiento, de acuerdo con su planificación, claro, deja de entrenar un día y pierde. Es cierto, por eso algunos jugadores súper profesionales, cuando se van a ir a vacaciones, le piden a los preparadores físicos y al cuerpo médico, por favor, deme una guía, una dieta, por ejemplo, deme una dieta, ¿qué puedo comer o qué no puedo comer? Deme este tipo de ejercicios. Y ojo que el que hizo el reclamo es Ortega, un preparador físico que trabajó aquí en Colombia, un uruguayo. ¿El que estuvo en Junior? Ese señor Ortega, es el del Atlético de Madrid. ¿Ah, sí? Y entonces él conoce la idiosincrasia del jugador colombiano. Él sabe cómo somos. Él evaluó y dijo, hombre, no está. Muy bueno, pero no está. Imagínese. Qué vaina. Bueno. Oiga, una pregunta. José Lucas Brito Pimienta, sí, hace esta pregunta para usted. Tengo una curiosidad. ¿Alguna vez se jugó el clásico Millonario Santa Fe sin público? No, que yo sepa, no. Sin público, no. ¿No? No. Bueno, sí, puede haber jugado en la finca de Rodríguez Gacha sin público. Jugaron una vez. No, pero allá sí jugaron con público. Allá fue mucha gente. Los amigos de Gacha. No sé, yo simplemente leyendo la historia, se hicieron un clásico allá y que fue mucha gente allá. Bueno, pero no, sin público en el Campín, ¿no? Hombre, tiene razón este señor. El estadio de techo va a estar desocupado este fin de semana. Fíjese usted, curiosamente, creo que no hay partido, aquí me dicen que no hay partido programado. Entonces, ¿por qué no organizaron Patriotas Nacional? No, este fin de semana sí hay partido en esa cancha, es un partido de la B. Vamos a mirarlo ahora. Es un partido de la B. Ahora, lo que sí está claro... Y eso sí valdría la pena, hablar con el administrador de ese estadio, porque fíjese, le han metido cuántos partidos a ese estadio. Tengo entendido... En 23 días le metieron 12 partidos. Está jugando un partido cada dos días en ese estadio. Sí, por eso, 23 días, 12 partidos, más o menos. Y esa cancha funciona bien. Y no le rinde la rienda a la cancha, porque ellos cobran... El distrito cobra 8 millones de pesos cada vez que presta techo, pero cada vez que presta el Campín 80. Imagínate. Anoche a los del concierto creo que les cobraron 110 o algo así. Ya. El Campín. Ah, hombre, le quiero confirmar porque gente que estuvo de Caracol allá transmitiendo el concierto me contaron lo siguiente. El campo, la gramilla. Primero pusieron dos tapetes normales. Sí. Y después pusieron una especie de baldosas, deben ser de tipo acrílico o algo así. O sea que en realidad estaba muy bien protegida. Sí, que no hiciera contacto con la grama. Había mucho público, entonces yo creo que hoy o mañana se va a saber realmente cómo quedó. Es más, creo que el IDR ha citado una rueda de prensa para el martes para contar cómo es el asunto de la cancha del Campín. Sí, porque va pasando el tiempo antes del concierto, fue pasando el tiempo y las manchas de la cancha del Campín se mantenían. Hombre, el sargento primero, así me escribe, el sargento primero me dice, bueno, Alexis Mendoza, después del 5-0 a Melgar, seguramente tendrá que hablar con los directivos del Junior para decirles, bueno, o atiendo Sudamericana, o atiendo Copa Águila, o atiendo Liga, porque yo no tengo un plantel para tantas competencias. Es decir, lo que hizo el Tuca Ferretti con Tigres, que usted contó aquí. Exacto. Que le dijo al presidente, bueno, ustedes definan si vamos a la Liga o vamos a la Copa. Y eso le va a tocar al Junior. En este momento Junior pues queda bien perfilado en la Suramericana, porque con esa goleada... 5-0 está al otro lado. Está al otro lado, o sea que tiene asegurado otro partido. Posible que no. Yo diría que, no sé. Pero es que mírele cuál es la vida. En la Copa Águila sí hay premio bueno.
Claro, la Copa Sudamericana. Correcto. Y en la Copa Sudamericana, para usted ganarla, tiene que caminar muchos partidos. Entonces yo creo que Alexis dirá, bueno, es más fácil que ya estoy... Ya, ¿él está ya en la parte final de la Copa Águila o no? Sí, él está ahí, está en la ronda de cuartos. Bueno, entonces... Bueno, eso lo definirá la Junta Directiva del Junior de Barranquilla. Bueno, mire, esta nota la envió Evelio Arias García. Sí. Dice don Evelio que Diego Rueda en el alargue entrevistó a Diego Latorre. Y una pregunta que le hizo fue sobre el tema de cómo preparar, o mejor, que Diego Latorre afirmó que para comentar un partido había que preparar ese partido, claro, el comentarista, y que él por lo menos lo preparaba con 8 días de anticipación. Pero bueno. Dice, yo personalmente no creo, dice el señor Evelio, porque considero que todos los partidos son de alguna forma impredecibles. Porque dice, ¿cómo preparar un comentario, por ejemplo, del 7-1 de Alemania frente a Brasil? No, es decir, yo creo que Latorre lo que quiso decir es, yo quiero tener conocimiento mínimo, claro, de los equipos. Si hoy yo voy a comentar un partido, por decir algo, de un equipo paraguayo contra un equipo colombiano, yo averiguo si el equipo paraguayo está aferrado a su tradición de juego aéreo y todo ese tipo de cosas, si tiene buen cabeceador, me puedo enterar de quién es el cobrador de tiros libres, hay una cantidad de detallitos, quién es el jugador más susceptible. Del otro equipo también me puedo enterar, decir yo, hombre, ¿será que juega con dos volantes? ¿Será que juegan tres? Es decir, hay una cantidad de detalles que no es la panacea, pues, para acertar en el comentario. Sí. Pero, como él mismo dice, el oyente, es imponderables. Pero yo creo que sí hay que llegar con cierta preparación. No, los partidos hay que prepararlos. Ahora, cada cual trabaja de acuerdo cómo lo entiende. Ah, sí, sí. Ya, pero yo estoy totalmente de acuerdo con que cada partido que uno vaya a comentar tiene que estar prepararlo. Uno tiene que, por ejemplo, que saber. Por ejemplo, le voy a contar esto. Ayer en la Copa, en esta Sudamericana, algunos partidos fueron muy regulares. Pero me gustó ver las formaciones. Mire, encontré el colombiano Carlos Hidalgo, al Pastuso. Pastucito. Sí, señor. Está jugando en un equipo boliviano, creo. Me encontré a un Rodrigo Teixeira, un brasileño que jugó en Barcelona, de Guayaquil y en el Junior de Barranquilla. Ahí está jugando. Ahí está. O sea, uno tiene que ir buscando, a ver qué novedad hay. Claro. No, pero y algunos detalles mínimos de partido, ¿no? Los antecedentes del juego, los hombres que van a participar en la formación. Quizás el técnico con muchísimo mayor detalle. Mire, antes de irnos al corte, Hernán, le voy a contar esto. ¿Cómo le parece que hay un dato de la liga inglesa? De los 222 jugadores que fueron titulares, esto lo mandó Mauricio Díaz, en la primera fecha de la Liga Premier, apenas 73, o sea, el 33% eran jugadores ingleses. Muy bien, ese dato. Queremos saludar oyentes en Leticia, nos pide el favor Wilson Murillo. Él vivió 6 años y medio allá, la pasó muy bien. Bueno, saludamos a sus amigos y oyentes en Leticia, Amazonas. Una pausa. Seguimos en el Pulso del Fútbol por Caracol Radio. Casaca del fútbol Davivienda, en el Pulso del Fútbol, trae al jugador con la casaca bien puesta. Han pasado los años, muchos. ¿Cómo? En 1977, señor, la selección Colombia lucía todavía la camisa color salmón, Sí. Pantaloneta negra y media salmón. Esa camiseta Colombia la estrenó desde la época que el técnico era Vidinich. Así es. ¿Vidi o Tosa? Bueno, quedé ya con la duda. Bueno, mientras tanto le cuento, esta selección es del año 77, o sea que era la eliminatoria para el Mundial de Argentina 78. Correcto. En esta foto están arriba y usted me va diciendo que recuerda rápidamente. Eduardo Retaz. Tremendo volante, hoy técnico de la Unión Magdalena, volante de recuperación. Jugador de Nacional, jugador de Santa Fe, en Santa Fe se lesionó. Henry Caicedo. La mosca, dicen muchos que fue el mejor zaguero central que tuvo Colombia. Empezando por Bilardo. Sigue el Pocillo López de Manizales. Jugador de Millonarios. Lateral. De buena salida, lateral. Y terminó jugando como volante en el Once Caldas. ¿Y dónde está Manizales? En Manizales vive, sí. En paz descansa y aquí era el capitán Osvaldo Calero. Pescadito. Claro que en estos días hablé con Corbacho y me dijo, no, pescadito. Pescadito Osvaldo Calero, volante, jugó en el Pereira, jugó en el Cali, en la Selección Colombia, gran jugador. Y en el Once también jugó. Durísimo. Me acuerdo que en el Once se mantenía apoyando a ese Fischer.
Sí. Corra, hermano, que usted cobre en dólares, le decía. Bueno, el negro Luis Jerónimo López, un abrazo para él. Esperamos que se recupere el negro López, nacionalizado. Jugó en Santa Fe, Millonarios, Nacional, Medellín. Pereira. Está el Boricua Zárate, que en paz descanse. Boricua, barranquillero del Junior. Jugó en el Medellín. Sí, sí. En Medellín, el Boricua Zárate. Jugó en muchos lados. Estuvo por allá trabajando en el Putumayo. No, murió no hace muchos años. Dos años, tal vez. Un problema complicado de salud. Sí. Perdió una pierna. Bueno, en fin. Abajo están el loco Eduardo Bilio Vilarete. Está trabajando en el Unión Magdalena, tengo entendido. Qué bueno. Goleador de Nacional, de Bucaramanga. Nacional Bucaramanga. De la Selección Colombia, del Unión. Del Unión. Claro. Sigue otro muchacho, Samario, Óscar Bolaño. Hombre, un saludo a Óscar Bolaño. ¿Sabe dónde está? En Pescadito. Ah, sí. En Pescadito, está enfermo. No, está ahí. Qué bueno, un saludo para él. Lateral derecho que tuvo Santa Fe. Se emociona mucho. Buenísimo. Se emociona mucho cuando lo recordamos, hombre. Óscar Bolaño, lateral, campeón con Junior y con Santa Fe. Muy amigo del Guajiro Pacheco aquí en Santa Fe. Sigue Don Willington Ortiz. Sí. El crack. El mejor. Willington. Sigue la Fiera Cáceres, un nacionalizado. Jorge Ramón Cáceres se mantiene entre la Argentina y Cali y Barranquilla. Ah, sí. Él mantiene ahí, él está manejando jugadores, escuelas, ha manejado jugadores. La Fiera Cáceres hizo goles por donde pasó, ¿no? Por donde pasó. Hizo goles en América, en Pereira, y no me acuerdo si en Bucaramanga. Sí. Y Bucaramanga. Y con él hay una cosa muy curiosa. Siendo jugador de América, enfrenta al Pereira. ¿Sí? Y en el Pereira viaja un bárbaro paraguayo, Eliseo Gaona, que en paz descanse. Y Eliseo Gaona le metió una patada en la frente. Lo rompió. Sí. Bueno, la Fiera, Indio, tranquilo. Tranquilo, ¿no? No dijo nada. Al tiempo, la vida es muy irónica, al tiempo va Cáceres a jugar al Pereira y le toca de compañero a Eliseo Gaona. Yo me acuerdo mucho de Cáceres cuando salió del América, que lo sacó Biliximo, ¿te acuerdas? Sí. Lo sacó Biliximo y entonces se fue a Cáceres no corre. Sí, lo mandaron por el Bucaramanga. Entonces, el primer partido, el segundo partido que le tocó al Bucaramanga fue contra el América en Cali. Y entonces se reunió ahí en Los Mellizos, en la Avenida Sexta, donde Livio, donde Raymond, de los amigos. Y entonces el hombre tenía una ansiedad, pues, por salir y marcar goles. Y entonces estaba el viejo Pancho Villegas, pasó el viejo Pancho Villegas, y le dijo, tú tranquilo, es que ese día le hizo como tres a la América. Oígame, el cuento de ahora que hablo de la Fiera Cáceres. Fiera. Hubo un técnico yugoslavo aquí en Santa Fe, Nenkovic. Y Nenkovic no habló nunca español, pero se le fijaban los nombres de los jugadores. Jugaba el Guajiro Pacheco. Papa. Y al tipo se le metió que era Pacheca. Pacheca, entonces el tío, Pacheca, venga, Pacheca. Ya. Pacheca. Y Pacheco dijo, bueno, si no aprendió a decir Pacheco, no Pacheca. Bueno, y aquí está con barbita rara, sí. Diego Umaña, otro jugador sensacional de Cali. Sí. De Millón, estuvo en Santa Fe. Sí, Santa Fe, técnicos millonarios. En Bucaramanga estuvo. En Bucaramanga con Pacho, ellos tuvieron un buen combo en el Bucaramanga. Mire que este equipo, visto así, era bueno. Muy bueno, era. Y mire, tenía tres delanteros, aquí lo que no entiendo. Sí, tenía Willington por la derecha, sí. El loco Vilarete de 9, y aquí me da la impresión de que la Fiera Cáceres era un poquito 10. ¿No? Sí, podía jugar los tres arriba. La no tenían puntero izquierdo definido. Sí, no, el que caía por ahí podía ser Umaña. Así es. Señor. Oiga, le iba a decir una cosa de Umaña ahora que veo la foto aquí de Umaña. A mí me parece que un técnico como Diego Umaña no puede estar por fuera del fútbol colombiano. Y hay otro muchacho que tiene que estar trabajando en el fútbol, Alex Escobar. Sí, no. El fútbol tiene que aprovechar a aquellos que fueron buenos, porque los que fueron buenos tienen buen ojo. Ahora, yo lo que veo, porque lo sigo a través del Facebook y del Twitter, lo que veo es que Diego Umaña se está preparando, ¿no? Está leyendo mucho, coloca artículos, tal cosa. Pero Diego Umaña es de lo grande que ha tenido el fútbol colombiano. Muchacho estudioso, ¿no? Un poquito introvertido, pero buen tipo. Señor, permítame, por favor, este mensaje. Seguimos en el Pulso del Fútbol por Caracol Radio. Bueno, señor, de la jornada profesional ya advertimos que Patriotas en Nacional quedó aplazado para los primeros días de septiembre. Se lo van a tener que resolver en Dimayor. Hoy leía en la página de Fútbol Red, estaba leyendo una declaración de Ramón Deche de Surión que decía, no, la Dimayor no tiene responsabilidad en el tema de los estadios. No. Puede que no tenga la responsabilidad directa, pero está afectado el campeonato directamente por el tema de los estadios. Se quitó la jaquima, pero no puede ignorar él que
el espectáculo mejora en la medida que los escenarios estén adecuadamente. No hablo de graderías, sí, hablo de canchas, de canchas. Lo que sí puede hacer la DIMAYOR es que el señor Yesurún se apersone ante los dueños de los estadios, llámese alcaldes o gobernadores, o rectores de universidades, decirle, bueno, mire, ¿cómo hacemos para mejorar? Puede que el gobernador diga, no, es, mira, préstame plata, que es que no tengo. Claro, hay que invertir en el negocio. Ay, sí, porque si no, entonces jugamos en un peladero, pues. No, y aparte de ello... No se puede lavar las manos. Aparte así. De ello, Hernán, por la cantidad de partidos que se van aplazando porque no hay estadio. Por ejemplo, el caso de Patriotas, sí, que no puede jugar porque no tiene estadio, pero no puede jugar en Bogotá, que quería jugar en Bogotá, no tiene el estadio de Bogotá. Pero mire, estaba hay que buscar otro estadio. Estaba el estadio de Pereira, pero bueno, lo que quiero decir... Una cosa es decir, yo no tengo responsabilidad, y otra es hacerse el de las gafas. No tengo responsabilidad, pero voy a ayudar porque esto me conviene a mí y al fútbol. Bueno, hoy tenemos Envigado Boyacá Chico en el Parque Estadio. A las 8:00 p.m, tenemos que decir que el primer partido de la sexta fecha del campeonato. Mañana, sábado, 3 partidos. Este está bueno. Medellín-Santa Fe en el Atanasio a las 5:15. ¿Cómo le parece? Daniel Torres... Y el pelado Luis Carlos Arias en el cuadro del Medellín para enfrentar a Santa Fe. A las... perdón, 3:15. Sí, 3:15. Medellín-Santa Fe. Buen partido, ese buen partido. A las 5:30 tengo Huila Alianza Petrolera. Sí, señor. Y efectivamente, cómo me alegra, ayer Iván estaba un poquito confundido, es Lerna, el jugador vallecaucano... que va a España, al Levante, creo que el equipo recibe unos 800.000, 900.000 euros. Va a préstamo, ¿no? Yo recuerdo que en el último partido que le vi a ese muchacho jugaron el Huila contra el Tolima, se marcó un gol de tiro libre. Ya. Pero le voy a contar esto. Usted revise. Del equipo que tuvo el Pecoso Castro en el Huila, se fueron y algún billete recibieron los del Huila. Sí. El arquero Hernández. Se fue Chalar. Sí. Se fue Caicedo. Se fue Lozano, se fue Guasá, se fue Lerma, a quien, o sea, 6 jugadores de la línea titular que era, o sea, que alguna cosa estaba haciendo o aprovechó el Huila. Sí, señor. Bueno, tengo entonces, para mañana sábado, 3 partidos, ya le dije. Mañana sábado le quedó uno. Junior La Equidad. Ese va a las 7:45. Y el domingo nos quedan 5 partidos, sí, señor. Que son... Pasto Uniautónoma, ¿sí? A las 3:15, a las 5 Cali Águilas, a las 5:30 Cúcuta Córtula, este está bueno. Muy bueno. Y a las 7:30 Once Caldas Jaguares. Está aplazado también el partido Millonarios Tolima, y quedó también para el primer, ese partido se va a hacer el 7 de octubre. El 1 de septiembre se va a hacer Patriotas Nacional, pues no hay cancha, y hasta el momento tampoco hay horario. Le quería indicar lo siguiente. En la liga, en la primera, este fin de semana no tenemos fútbol en Bogotá. No. Pero el miércoles, sí vamos a tener fútbol en Bogotá, va a jugar Millonarios, y vamos a tener fútbol el día jueves, fútbol de la Sudamericana, el partido de Independiente Santa Fe frente a la Liga Deportiva de Loja. Bueno, en la primera vez tenemos mañana Valledupar Universitario de Popayán. Valledupar estrena técnico, ¿no? Sí, Estrada. ¿No? Bueno, Bogotá Expreso Rojo, mire, un clásico de la casa. Y el domingo tenemos Santander Fortaleza, Leones Bucaramanga, buen partido este, creo que es el primero contra el segundo. Sí. Real Cartagena Barranquilla, Llaneros Depor. Y el lunes, Quindío Magdalena, buen partido. Y como es lunes y juega la lotería, América Deportivo Pereira. Bueno, América que también estrena técnico. Alberto Suárez, ¿no? Alberto Suárez que llega al cuadro del América de Cali. Usted decía, el líder del campeonato es Bucaramanga. Sí. Tiene 49. El segundo es el Pereira, tiene 38. ¿Qué sí. comparte con 38 puntos con el equipo de Leones? Leones está jugando en turbo. El cuarto es el equipo de Nilton Bernal. Que anda muy bien, ¿no? Fortaleza. Sí. Fortaleza que tiene 34 puntos. Y el quinto es el América, que tiene 33. El sexto, Real Cartagena, que comparte con 33. El séptimo, Universitario Popayán, fíjense. Universitario Popayán, que había hecho una campaña tan horrible en el torneo anterior. Ahí está. Ahí va. Usted sabe que ayer en la Copa Sudamericana, un equipo, a ver si recuerdo, un equipo boliviano. El Real Potosí. Está en segunda división.
Ya, y jugó con el equipo de Juventud Las Piedras, como el prepartido, Estadio Centenario o Estadio Montevideo. No, Estadio Montevideo. Juventud Las Piedras contra el Real Potosí, qué partido. En el Francini jugaron. Partido ese. No, qué horror. Bueno. Bueno, eso era... decir, allá podrán decir exactamente lo mismo de nosotros. Muy bien, señor. Bueno, eso por un lado. A ver, la Unión Magdalena, hombre, no me deje colgar acá. Unión Magdalena. ¿Qué pasa? Está de octavo, 29 puntos. Restaba 29 puntos de octavo. ¿Y qué mejorar esa campaña? Pero lo que no es mejor es el estadio de... Bueno, le tengo novedades. A ver. Dígase lo que se diga. Osorio hasta ahora le está yendo bien. El equipo provisionalmente en la jornada 18 está en el tercer lugar de la tabla. Ha tenido altas y bajas. Pero a ese equipo le siguen vendiendo jugadores. Acaban de vender a Bochila, un volante, a Francia, 7 millones de euros. Entonces, esos son los equipos que llaman al técnico y le dicen, señor Villegas, venga, ¿a usted le gusta el equipo que tiene? Sí, bueno, pero usted quédese callado, coma callado, que vamos a empezar a vender jugadores. Ah, porque la situación... Por el técnico, y eso, ¿no? Sí. No, y estos equipos de este lado del mundo, si no venden a Hernán, no van a subsistir. Pues entonces al hombre le siguen sacando jugadores por todos los lados, ¿no? Entonces, no digo remendar, pero le toca o darle oportunidad a los de abajo o hacer algo, ¿no? Bueno, sobre todo que en ese caso, usted tiene toda la razón, de pronto lo contratan y no sé si le ponen todas las cartas sobre la mesa, porque recuerde que esconden, claro. En la primera declaración que dio Osorio cuando se presentó el primer revés, dijo, es que estoy sorprendido por muchas cosas que pasan aquí, no conocía lo que pasa aquí, falta ver, ¿no? Porque ahí lo que se juega también es el prestigio del técnico. Sí, pero usted, y tiene equipo como para dar la pelea, y un equipo grande que tiene, pero lo que no sabía Osorio es que el equipo a la hora de sacar jugadores, saca jugadores. Estamos pendientes de Guisao. A ver cuándo es que va a jugar Guisao. Estoy muy sorprendido con la llegada de Guisao allá. Nacional de... Aquí está, Juventud de Las Piedras goleó 4-1 al Real Potosí. Sí, claro. Bueno, Emelec le ganó a León de Huánuco 3-1. El Luqueño le ganó a Aurora de Bolivia 2-1. Zamora y Liga de Quito empataron a un gol. Esos fueron los partidos. Estos partidos vuelven la otra semana. Eso vuelve la reversa. Pero se nos quedó un partido. ¿Cuál? Águilas Doradas. Ah, sí, señor. El equipo del profe Quinta. Le ganó 2-0 Unión Comercio con goles de Palomino y de Fabio Ramírez. Otro que vi en el fútbol de anoche fue a ese Lalín de un 9 que tuvo América y Santa Fe. Sí. Un 9. Sí. Con la camiseta roja de un León de Huánuco, sería, puede ser. Sí, 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 sí. Eso se reparte en los jugadores aquí. No, está jugando en Unión Comercio. Ah, en Unión Comercio. Sí, sí, ese que estuvo en el Pasto y que lo amó en Santa Fe. Claro, lo molestaron ayer. ¿Y sabe quién dirige Unión Comercio? El profe Walter Aristizábal Pereirano. Sí, ya estaba Pajoy. Bueno, entonces los partidos de vuelta serán, como usted bien lo dijo, la otra semana. Martes, miércoles, jueves, más, fútbol todos los días. Exactamente. Claro que hay que también reconocer que los horarios son horarios a las 4, a las 6, las canchas muy... Mire que la cancha de Uruguay, claro, están todavía en el invierno. Uy, la cancha de Uruguay de ese Francini estaba pero malísima. Público muy poco, ¿no? Sí, el estadio Francini es el estadio de qué equipo. Del Defensor, creo que es, de Defensor, sí. ¿Defensor? Óigame, pero lo que sí me llamó la atención, el desánimo del público, hombre, no va. No, pero es que, Hernán, perdóneme. No. ¿Cuál puede ser la hinchada de Juventud Las Piedras? No, eso no tiene... Es de un departamento del interior de Uruguay. No, sí, eso tiene usted razón ahí. Pero bueno, vamos a pasar Y si es equipo del interior, imagínese jugando en Montevideo. No, claro, vamos a pasar esta primera etapa como con un sedazo. A ver, ¿quiénes más o menos pueden tener oportunidad de avanzar? A ver. Bueno, señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. Seguimos en el Pulso del Fútbol por Caracol Radio. Bueno, le quiero contar a los oyentes que hoy comienzan formalmente ligas en Europa. Por ejemplo, la edición número, oiga bien, 82. ¿De la liga de dónde? De Portugal. Comienza hoy en Aveiro. Bueno, pero también empieza la liga alemana. Sí. ¿Tiene usted el partido? El de... Juega el Bayern con el Hamburgo. Bayern-Hamburgo. En la Liga Alemana. Entre otras cosas, porque lo que se denomina Bundesliga es bastante joven, ¿no? En relación a la gran mayoría de los torneos en Europa. Sí, porque acuérdese que como estaba la división y tal. Bueno, le quiero contar.
también empieza, bueno, hoy ya están jugando Barcelona y el, ¿cómo se llama? El Bilbao. Sí. Por otra cosa que va a ganar el, otra recopa. Otra copa de esas, ¿no? Otra, va a ganar. Otra copa. Esa la gana el Barcelona. Pero tenemos un muchacho colombiano hoy también jugando de pronto. ¿Quién? Carlos Sánchez. ¿Va a jugar? Juegan Aston Villa y Manchester United. Hoy, día 14. Claro que la noticia en Inglaterra es saber para dónde al fin se va Pedro. Si se va para el United, o donde parece que tenía todo arreglado con el Manchester, o se va para el Manchester City, porque a última hora parece que también le apareció una oferta al Manchester City. Imagínese la división de opiniones que hay en la ciudad de Manchester, porque estarían los dos equipos detrás del mismo jugador. Pero también en Barcelona, el técnico Luis Enrique ha dicho que él quiere tener al jugador. Lo que pasa es que el jugador dice, yo me quedo, pero si me dan minutos para jugar. El fútbol portugués hoy hace el balance de los refuerzos que van a mover el campeonato. A ver. Entonces, por ejemplo, Benfica de Portugal se gastó 9 millones de euros por el 50% del pase de Raúl Jiménez, un jugador mexicano del Atlético de Madrid. El Porto, con la llegada de Iker Casillas, pues ya usted sabe lo que movió, y llega también Pablo Osvaldo, ese delantero argentino que estaba por Boca. Era, de Boca Junior, medio complicado el hombre. Y el Sporting tiene a Teo Gutiérrez, titular de la Selección Colombia. Digamos que esas son las cuatro grandes figuras que mueven el campeonato portugués. ¿Cómo le parece? Hombre, hablando de jugadores, escuche esto. Renato Tapia, del Twente, Christopher González, de Colo-Colo, e Iván Bulos, de Municipal, serán las principales novedades de la nómina que Perú va a citar para el partido ante Estados Unidos y frente a Colombia. Va a jugar contra Estados Unidos el 4 y contra Colombia el 8. Bueno, chicos, repítame, ¿qué hay nuevos? ¿Quiénes? Christopher González, de Colo-Colo, Iván Bulos, de Municipal, y Renato Tapia, del Twente. Serían los jugadores que estaría llamando Gareca. Ahora, las principales ausencias, esto para que lo vamos mirando, porque el partido es el 8 de septiembre, serán Cristian Benavente, que no estaría dentro del equipo, y Claudio Pizarro, que aún no tiene equipo. Bueno, óigame, ¿cómo le parece que los jugadores, usted conoce el equipo de los Tuzos, el del Pachuca? Claro. Pues bueno, ahora piden un castigo severo para jugadores de Pachuca por un presunto racismo. ¿Cómo le parece? Entonces, por parte de jugadores del Pachuca en el duelo de la Copa Mexicana en contra del árbitro Adalid Maganda. ¿Cómo te parece? Oiga, el escándalo, bueno, escándalo no, el tema de preocupación en México, y eso lo sé porque estuve escuchando el partido y estuve escuchando los comentarios y tal. ¿De qué? En México, ¿cómo le parece? América frente a Dorados. ¿Y sabe cuál fue la noticia? 18 jugadores extranjeros en el campo. 18. Entonces los periodistas mexicanos decían, pero ¿cómo es posible? Se dieron cuenta apenas. Ya habíamos dado la lista, empezando porque hay 10 jugadores colombianos nacionales, ellos no dicen nacionalizados, sino naturalizados. Hay más de 50 y pico de jugadores extranjeros que no ocupan plaza de extranjero. Entonces, si usted pone esos 55 como mexicano, le da entrada a 50 y pico extranjeros. No, lo del fútbol mexicano, ahora, ¿tienen con qué? Claro. No, ahora, el dato no solamente era de los jugadores extranjeros como tal, sino que decían los comentaristas, hombre, ¿cómo es posible que en la fecha se marcaron, a ver, de pronto estoy impreciso en el dato. A ver. Se marcaron 34 goles. Sí. De los 34 goles, 30 goles extranjeros y 4 goles mexicanos. Y entonces, a continuación, planteaba un señor, dice, sí, pero si a los mexicanos no los colocan, si a los mexicanos no los ponen, entonces, ¿cómo van a hacer goles? Esa discusión no la tienen en Europa, porque en Europa las normas hablan del, ¿cómo llaman ellos? El mercado común. Entonces, usted puede circular y no le ponen problema. Pasaporte aquel. En México se va a presentar lo que alguna vez se llegó a vivir en Colombia, pero no tanto por los nacionalizados, sino por los extranjeros. Una época que uno, aquí en Colombia, para hacer una selección Colombia, tenía el problema del 9. El centro delantero de ese entonces, la mayoría eran extranjeros. Entonces, que busquemos el 9 colombiano. Jorge Gallego, por ahí otro, pero no aparecían más. Sí. En todo caso, lo de México, terrible. Como terrible también, esto sí es de escándalo. ¿Qué? En Nicaragua pidió a las autoridades del Departamento Federal de Justicia de Suiza tramitar la extradición del expresidente de la Federación, el señor Julio Rocha, detenido en ese país con otros altos dirigentes de la FIFA por el caso de corrupción. Bueno,
el próximo... eso está medio dormido, eso se quedó ahí, pero eso sigue caminando. Oiga, le quiero contar que el martes en Madrid juegan Madrid y Galatasaray, el Real Madrid y Galatasaray de Turquía, por el llamado Trofeo Bernabéu. Pues le cuento que la expectativa es que se llena el estadio. ¿Oye? Ya. Bueno. Él se dio cuenta de lo que le pasó a Guanchope, ¿no? Sí, no, se lo echaron por... Dicen que renunció. No solamente renunció, sino que lo acaban de sancionar con 6 partidos sin poder dirigir después de la pelea grotesca que tuvo en la tribuna el señor Guanchope. Eso lo anunció la Unión Centroamericana de Fútbol, la UNICAF. Bueno, pero sobre eso le tengo la última precisamente de sanciones. Usted sabe que el maestro Washington Tavares está suspendido por los incidentes de la Copa América. Partido ese de Uruguay contra Chile. Exacto. Entonces... en la gira que va a hacer el equipo uruguayo, van a poner un técnico que yo creo que lo conocemos, el Sotero. Yo no sé si fue un arquero, no sé, me acuerdo. En todo caso, está pagando la pena, digamos, el técnico Tavares. Pero le confirmo, Uruguay también tiene 2 partidos. Los únicos que nos quedamos con uno solo, fuimos nosotros. Nos quedamos con el partido que se va a jugar el 8 de septiembre en Nueva York frente a la selección peruana. No hay más partidos, por lo menos confirmado, de la selección Colombia de Mayor, y creo que ya no hay ni tiempo de conseguir partido. Muy bien. Don Rafael, ha sido usted muy amable. Pues hombre, Hernán, un placer compartir como siempre con usted muy aquí bien. En El Pulso. Y el lunes es festivo. Invitamos cordialmente a nuestros oyentes para el día martes, aquí en Caracol Radio, Pulso del Fútbol, después de la 1:00 p.m. El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez e Iván Mejía, por Caracol Radio.